Pasear por cualquiera de las grandes ciudades del mundo occidental sin exponernos a las cámaras de seguridad es cada vez más difícil. Aunque para aquellos menos acostumbrados a la presencia de estos dispositivos pueda suponer un motivo de alarma, lo cierto es que las cámaras, cuya instalación en la vía pública está regulada por la administración, están cada vez más integradas en el paisaje urbano. El atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre y los ataques terroristas que golpearon Madrid y Londres en 2004 sembraron el miedo entre estadounidenses y europeos, incrementándose la demanda de dispositivos de videovigilancia. Hoy, a pesar de que algunas de las imágenes recogidas por estos aparatos son supervisadas por controladores cada vez más especializados, la mayoría de estos dispositivos, especialmente en interiores, graban en circuito cerrado y las imágenes son eliminadas a los pocos días o semanas. Para salvaguardar los derechos ciudadanos y evitar un uso indebido de estas imágenes, existe una ley de protección de datos, pero la línea que separa la seguridad y la privacidad es difusa, y el debate sobre si podemos considerar o no protegidos nuestros datos sigue abierto. Vamos a ver, aquí hay que diferenciar dos cosas. Nosotros tenemos leyes de protección de datos y tenemos una agencia de protección de datos que hace un trabajo, yo creo que muy valioso, porque es quien ahora mismo vela por la protección y por la privacidad de los usuarios, de los ciudadanos. El problema está en que, primero, los ciudadanos en nuestro conjunto somos laxos. No tenemos ninguna o tenemos una escasa cultura de la privacidad. Y eso nadie la puede violar. Y además en esto hay unas leyes muy rigurosas en España. Lo que pasa es que no se cumplen. En un mundo en el que estas tecnologías se utilizan para muy distintos fines, desde el control de tráfico hasta la supervisión de los accesos a edificios públicos y privados, el empleo de cámaras de seguridad y otros dispositivos por parte de los sistemas de inteligencia y espionaje está rodeado de un cierto halo de misterio. Es cierto que en ocasiones, al hablar de los satélites, radares, estaciones de análisis y otros mecanismos con los que los distintos estados y organismos recopilan y analizan información, tendemos a confundir ciencia ficción y realidad, pero también lo es que la existencia de sofisticados sistemas de espionaje e inteligencia está más que probada dentro y fuera de nuestras fronteras. El sistema de información Schengen permite a los estados miembros disponer de información relacionada con personas y objetos. Esta herramienta, utilizada en fronteras, aduanas y controles policiales, o la capacidad única de análisis de inteligencia, que combina inteligencia militar con civil, son algunos de los recursos con los que cuenta la Unión Europea para luchar contra amenazas internas y externas. Pero sin duda, el sistema más veterano y conocido es el estadounidense Echelon. Desarrollado en la Segunda Guerra Mundial, Echelon es una herramienta de interceptación y análisis capaz de capturar faxes, conversaciones por teléfono, radio o satélite para su posterior análisis automático, con una capacidad de escucha de hasta 3 millones de comunicaciones diarias. La existencia de Echelon era conocida desde la década de los 70 en Norteamérica, pero el primer informe de la Unión Europea en confirmar que este sistema está en funcionamiento se remonta al año 2001. Precisamente este mismo informe detalla que Francia y Rusia son técnica y geográficamente capaces de mantener un sistema de interceptación comparable al del sistema Echelon. Gracias a sus miles de empleados, sus más de 100 estaciones fijas, satélites y otras herramientas, el sistema espía más potente del mundo cubre la práctica totalidad de la superficie terrestre y se encuentra a disposición de Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos, los países que forman la comunidad de habla inglesa UCUSA. A pesar de que Estados Unidos y el resto de países de la comunidad UCUSA son poco propensos a divulgar informaciones al respecto, la existencia del sistema Echelon ha quedado más que probada. Y lo que es más sorprendente es que en nuestro país opera un sistema de características similares. Desde mediados de la década de 2000, el Ministerio de Interior español está en posesión de un sistema de interceptación de telecomunicaciones llamado SITEL, que no solo supone un paso adelante en relación al sistema analógico convencional, sino que además permite la interceptación de todo tipo de datos emitidos desde un dispositivo móvil. SITEL es un sistema software que permite conocer todas las comunicaciones telefónicas y telemáticas que estemos haciendo. Toda esa información, las operadoras telefónicas, por una directiva europea, en este concepto, tienen que guardar durante un año y medio toda esa información. Pero no solamente eso,
sino el contenido de esas llamadas telefónicas. El sistema SITEL es, pues, bueno, es un instrumento que, cuya titularidad la ostenta el Ministerio del Interior. Y este sistema pues, conlleva o se utiliza para la interceptación de las llamadas telefónicas, los SMS. Que SITEL lo que te permite es coger todo. Entonces, cuando estás cogiendo todo, estás cogiendo al sospechoso, a los que hablan con el sospechoso, a los amigos del sospechoso, ¿qué hacían? ¿Y dónde estaban los amigos de los sospechosos o los que no son amigos? Y esto tiene un montón de... involucra a muchísima gente. Lo que hace la policía o la fuerza de investigación policial, llamémoslo así, es mediante una petición al juez. El juez decide si autoriza o no autoriza la intervención de esos teléfonos y, evidentemente, esa petición tiene que estar motivada, porque si no está motivada, aunque se lleve a cabo esa investigación, puede pasar, y efectivamente pasa, que las intervenciones telefónicas sean nulas de pleno derecho porque no se adaptan a lo que es el artículo 18 de la Constitución, en el cual es un derecho fundamental que vulnera la intimidad de las personas porque se mete dentro de sus comunicaciones. Este programa lo compró el señor Aznar en el año 2000. Y entre el año 2002 o 2003, el señor Aznar, para hacer una regulación sobre esto, pues estuvo pues, queriendo y tratar de hacer una ley a este respecto, y entonces pidió información a los proveedores de servicios, a la Guardia Civil, al Ministerio de Interior, al Consejo General de Poder Judicial. Esto se quedó en un cajón, toda esta información se quedó en un cajón del Ministerio del Interior, y como en el 2004 entró Zapatero, pues cuando llegó Zapatero, el ministro de Industria de aquel momento, que era el señor Montilla, lo sacó del cajón y dijo, pues esto hay que hacer esto. ¿Y esto para qué es? Pues esto es porque hay un sistema que se llama SITEL. Y entonces, en vez de hacer una ley orgánica, lo sacó por la puerta atrás. Dentro de lo que es el sistema este, hay un órgano administrativo, como si dijéramos, y un órgano de investigación. El órgano de investigación siempre son las fuerzas de seguridad del Estado, como puede ser la policía, como puede ser la Guardia Civil. Y por otro lado está el órgano administrativo que se llamaría, que son las compañías telefónicas. Toda esa información, cuando se interviene un teléfono, va a un servidor central, y ese servidor central luego, mediante descargas a formato DVD o CDs, pues es lo que hace la policía. Lo que hace es las pasa a formato DVD o CD, las lleva al juzgado, y el juzgado tiene que tener un control judicial, porque sin control judicial también serían nulas de pleno derecho. Mientras que algunos medios atribuyen a la empresa sueca Ericsson el desarrollo de SITEL por un importe de 36 millones de euros, otras aseguran que fue la danesa Eti As la encargada de su desarrollo, por una suma de 13 millones de euros. Sí parece claro que fue el presidente Aznar quien en el año 2001 encargó este sistema, que comenzaría a usar el socialista Rodríguez Zapatero en diciembre de 2004. En cualquier caso, hasta la entrada en vigor de la Ley 25/2007 del 18 de octubre, aún vigente, la regulación del sistema integrado de interceptación de las comunicaciones fue desarrollándose lentamente. La Asociación de Internautas, presidida por Víctor Domingo, presentó un recurso al respecto ante el Tribunal Supremo, que desestimó su petición de una ley orgánica para regular SITEL, a pesar de que contaba con el apoyo del Partido Popular, que se encontraba en la oposición. Para el Sindicato Unificado de Policía, se trata de un sistema absolutamente legal, mientras que la Confederación Española de Policía, que también considera SITEL como una herramienta absolutamente legal, subraya que es necesario un mayor control sobre su funcionamiento. Esta última idea es compartida por un número importante de agentes.
a la falta de medios de encriptación para tratar estos datos, denunciada por Guillermo Díaz Bermejo en Noticias Jurídicas, se suman las teorías de que es posible entregar contenidos manipulados a un juez, a pesar de que la circular 1/2013 de la Fiscalía General del Estado, relacionada con la interceptación de comunicaciones, rechaza esta posibilidad, asegurando el uso de herramientas que garantizan su autenticidad, así como de códigos de acceso y claves personales para acceder al servidor central. Tanto con el sistema antiguo analógico como con este, pueden existir sospechas de que lo que está en el servidor central no se corresponda con lo que se vuelca cuando lo convierten en formatos DVDs o lo convierten en formatos CDs. ¿Quién puede acceder a este sistema de interceptación? Porque lo mencionaba la policía, Guardia Civil. Imagino que el CNI. Sí, me imagino, evidentemente, sí, claro. CNI, policía y Guardia Civil, estoy seguro. Luego no sé si otros estamentos, como pueden ser a lo mejor Ministerio de Defensa, posiblemente también, pero siempre, para que eso pueda validarse, siempre tiene que haber una petición inicial, una resolución motivada de por qué se dicta un auto para que se intercepten esas conversaciones y, evidentemente, un control judicial. A pesar de que el uso de Sitel ha quedado demostrado en distintas resoluciones del Supremo, existen numerosas incógnitas en relación a esta herramienta, como el coste anual que su funcionamiento conlleva para el Estado. Frente a los presupuestos del año 2005 para el Ministerio del Interior, en los que sí aparece una partida destinada a Sitel, en los documentos destinados al ejercicio 2013, en el mismo apartado, no figura esta referencia. En lo relacionado con la protección de los usuarios, la Agencia Española de Protección de Datos ha dado el visto bueno a esta tecnología de interceptación, mientras que la Agencia Catalana de Protección de Datos y otras organizaciones han cargado contra Sitel, insistiendo en su naturaleza ilegal e inconstitucional. La protección de datos es una cosa y el derecho fundamental a la interceptación de las comunicaciones es otra. Yo entiendo que, por un lado, lo que me dices, evidentemente la protección de datos aquí no existe de una manera clara, pero evidentemente eso se contrapone a que está autorizado judicialmente y tiene que haber un control judicial. ¿Sería necesario impulsar una ley orgánica para gestionar este sistema? Yo me imagino que toda la ley orgánica y todo lo que sea un control sobre una cosa o sobre un sistema, sobre un sistema tan importante como este, que interviene en las comunicaciones telefónicas, no estaría de más, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, pues eso depende de los gobiernos. Hay una preocupación de los gobiernos por preservar, por perseguir a los que son malos. Esa delgada línea roja es la que nosotros queremos separar. Sí, usted persigue a los malos, de cuenta de los malos y siga sus actividades, pero no siga la de los buenos. No siga y no lo haga indiscriminante. ¿No ha habido ningún tipo de partido, de formación política que haya respaldado este intento de forzar la tramitación de una ley orgánica? ¿En España? No, ninguno. Ni Izquierda Unida, que a mí me ha causado una curiosidad muy corta, ni los Bildus, ni BNG, cuando luego se les llena la boca de derechos civiles y de izquierdas y de derechas, pero aquí estamos hablando de derechos fundamentales. ¿Pueden estar los diferentes gobiernos utilizando estos sistemas como un arma? Sí, claro, bueno, los partidos políticos llegan a los que gobiernan, cuando gobiernan están en el Ministerio del Interior. Otra cosa es que ellos acuerden cosas entre ellos, pero ahora mismo tienen un arma poderosísima para perseguir y saber las actividades de cualquiera, por lo menos de un año y medio para atrás. Y esto es que es una cuestión que es que no es que lo diga yo, es que se lee en los periódicos cuando tú estás leyendo que se está transcribiendo una conversación telefónica entre dos personas y detrás no hay una firma de un juez, se está utilizando Sitel. Debido a la utilización masiva de teléfonos móviles en nuestro país, Sitel se constituye como una potente herramienta que teóricamente solo puede utilizarse ante los casos más graves,
cuando no existan otras opciones para acceder a una información y durante un periodo de tiempo restringido a 3 meses, aunque es posible ampliar ese intervalo temporal. El problema está en que todo ese tipo de información que tienen en su mano las operadoras, con este sistema de Sitel, con este software, se puede averiguar, se puede tener ante un juez, pero lo que no tenemos absolutamente asegurado es que esa información solamente se pueda ver bajo la petición de un juez, porque no hay una ley orgánica que así lo diga. Siempre cuando se investiga un delito como consecuencia de una intervención telefónica, pues lo primero que tiene que existir es un control estricto de eso, de la interceptación de las comunicaciones, porque se trata de un derecho fundamental. ¿Ha habido errores flagrantes? ¿Ha habido casos en los que se hayan llevado a cabo escuchas sin la autorización correspondiente? Hombre, si te dijera que no, no te mentiría, pero no te lo puedo decir con claridad, pero evidentemente, no sé, no es descartable. Pero solamente hay que ver los periódicos o los medios de comunicación cuando se están viendo conversaciones telefónicas que no están bajo la tutela judicial. Alguien ha estado grabando eso, es Sitel quien ha estado grabando eso, y hay conversaciones telefónicas y cuestiones de estas características que no están avaladas por una tutela. ¿Hay pruebas efectivas de que se están realizando escuchas? Sí, sí, claro. Sin bueno, que haya autorización judicial. Solamente hay que ver los medios de comunicación, que están saliendo cosas que no están en los sumarios. Nosotros no estamos en contra de que lo tengan. Lo que nosotros queremos es que cuando esa información se tenga que salir a la luz o lo pida un juez, pero que esa información no corra. Porque en definitiva, y por eso la ley orgánica es necesaria, por eso, quien tiene esa información son las operadoras. ¿Pueden hacer un uso comercial las operadoras de esa información? Si usted está leyendo en un periódico conversaciones telefónicas de señores, aunque estén cometiendo delitos o supuestamente estén cometiendo delitos, y eso no está avalado por un juez, alguien ha hecho un negocio. O el periódico o la operadora, pero en cualquier caso esa información no tiene que salir si no está dentro de un sumario judicial. Si no existe una autorización judicial, la compañía se puede negar total y absolutamente a hacer la intervención del teléfono determinado. Y ahí esto que te digo nos lleva a... ¿Puede la compañía sin autorización judicial, porque le llamen unos señores, intervenir el teléfono? Blanco y en botella. Pero, evidentemente, pues, volvemos a decir, sería ilegal. Lo que hace Sitel lo puede hacer cualquier hacker, lo puede hacer cualquiera. Nosotros no queremos que todas estas cosas las haga cualquiera. Y cuando digo cualquiera, digo la Guardia Civil, la policía, un hacker, yo mismo, o usted si tiene dinero para hacerlo, sino que eso está bajo una tutela judicial efectiva. La idea apuntada por el presidente de la Asociación de Internautas no es descabellada. Durante el mes de agosto del pasado 2012, el perito informático y criminólogo Miguel Gallardo presentó una denuncia administrativa al descubrir la existencia y el empleo en nuestro país de varios sistemas Verin GI2, capaces de interceptar comunicaciones e identificar números de teléfono. Estos sistemas de fabricación israelí, que según denuncia el diario El Mundo, fueron empleados por el Partido Socialista para espiar la sede del PP dentro del marco del llamado caso Interligare, tienen un tamaño similar al de una maleta de mano y están disponibles por un precio de aproximadamente 1 millón de euros. En un mundo globalizado, en el que la tecnología avanza a velocidad supersónica, es necesario vigilar de cerca el uso de estos dispositivos, al alcance de cualquier organismo, empresa o particular que pueda permitirse pagar su precio. El sistema Sitel cuenta con el visto bueno del Tribunal Constitucional y es un poderoso instrumento muy útil para luchar contra todo tipo de delitos, pero su utilización debe ser supervisada con atención para evitar vulneraciones de derechos fundamentales de los ciudadanos.